Vamos con las últimas noticias de Lewandowski y de Leo Messi. Empezamos por la pulga. Laporta y Xavi apostarían por un regreso para que Leo volviera a enfundar la camiseta blaugrana y se despidiera de la afición blaugrana y de todas las que lo sufrieron, pero lo admiraron. Pero esa aspiración romántica choca con realidades más duras. Primero, porque el Paris Saint-Germain está dispuesto a hacer una oferta potente al jugador argentino, por lo que esa idea de que llegará al Camp Nou con un nivel de ingresos muy reducido se aleja. Segundo, es el encaje de Messi en el equipo. Leo puede jugar en cualquier club sin ningún problema, pero es necesario formar un bloque a su alrededor. Con Messi, el juego pivota sobre él. Si la idea es fichar a Bernardo Silva para el año que viene, la posibilidad de ingresar a Messi se complica. Entre otras cuestiones, porque Leo ha bajado en el campo su posición en el Paris Saint-Germain y el efecto Pedri y Gavi le está yendo muy bien al Barça. El equipo blaugrana debería reforzarse con más músculo. Falta saber también cuál es la opinión real de Leo tras su marcha. Necesitaría un gesto muy elocuente del club de acercamiento y el vestuario a lo mejor no podría tener alguno de los mismos jugadores con los que convivió en una época ya superada por el grupo, que ahora se mueve en otro tipo de liderazgo. Dos grandes homenajes con Barça y Paris Saint-Germain son una fórmula para abrirlo. El regreso tal como era antes es posible, cambiar la decoración difícil. Por tanto, así está la posible vuelta de Messi al Barcelona y el plan que tienen en Can Barça para conseguir, como decimos, el retorno del crack de Rosario al equipo culé. Y ya para acabar, vamos a hablar del gran referente del equipo azulgrana en esta temporada 22-23. Del polaco Robert Lewandowski. Polonia continuará en la Liga A de la UEFA Nations League después de superar este domingo a Gales como visitante. El azulgrana Robert Lewandowski fue el gran protagonista, algo que se podía esperar, guiando a su selección en el único tanto del partido, dando una gran asistencia a su compañero Szczęsny, quien definió muy bien ante el guardameta británico. Antes de que comenzase el partido, las cuentas estaban claras para todos. Gareth Bale y Gales necesitaban ganar para enviar a Polonia el descenso y seguir ellos a la principal liga del torneo continental. El exjugador de Real Madrid fue titular, pero en ningún momento pudo alcanzar su mejor versión, una que sin duda necesitaba Gales para tener opciones de no descender, algo que ya hizo Inglaterra. El rendimiento del equipo galés fue tan bajo que prácticamente su mejor elemento dentro del estadio fue su afición. Era un Cardiff City Stadium lleno y sin parar de animar a los suyos. El equipo de Bale terminó desvaneciéndose con el paso de los minutos, algo que Polonia fue aprovechando poco a poco para terminar imponiéndose por 1-0 y así salvar la categoría para la próxima edición. El único tanto del partido llegó en el minuto 57 tras un buen desmarque de Lewandowski. El delantero del FC Barcelona recibió el frontal del área y con una acción fantástica filtró el balón en el área para que Szczęsny apareciese y lograra vencer la resistencia de Genesi. El futbolista culé, aunque no pudo marcar, seguramente se inventó al menos medio tanto para la victoria de su equipo. Con desventaja en el marcador, a Gales le toca hacer dos goles en media hora para conseguir la permanencia y aunque dispuso de varias ocasiones de gol, las intervenciones de Szczęsny, portero de la Juventus, no pudo conseguir la remontada. De esta manera los galeses volverán a la segunda categoría, una edición después de ascender. Igualmente sus miradas, como las del cuadro polaco, están ya puestas en el Mundial de Qatar 2022 tras su sufrida clasificación. Por tanto, Lewandowski, que también se luce en la selección polaca.